La Fuerza Armada de El Salvador, desde 1945, apoya a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. En ese sentido, 15 oficiales desempeñan funciones de observadores militares en Mali, Colombia, Sudán y Sudán del Sur, Sahara Occidental, y 264 elementos forman parte de contingentes militares de Naciones Unidas en Mali, Líbano y República Democrática del Congo. El Salvador, en el ámbito regional e internacional, es el país que más contribuye con tropas a las Naciones Unidas, respetando las políticas de equidad de género, destacando la participación de 54 mujeres en operaciones de paz. Desde el año 2015, la institución castrense participa de manera independiente con 3 contingentes aéreos desplegados en la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, MINUSMA. Es importante destacar que recientemente arribaron a tierra cuscatleca los 52 efectivos militares que conformaron el 13º contingente de las Fuerzas Interinas de las Naciones Unidas en el Líbano Finul, luego de permanecer 12 meses en tierras libanesas y 3 en España y haber contribuido a la paz mundial y a la paz del Medio Oriente. Este contingente fue recibido por el señor comandante de la 3ª Brigada de Infantería, General de Brigada Enrique Antonio Acosta Bonilla, acompañado de los comandantes de las diferentes unidades militares. Durante su labor en el Líbano, el personal salvadoreño realizó 1.196 actividades, entre estos patrullajes en vehículo, patrullajes combinados con las Fuerzas Armadas Libanesas FAL, servicio de guarnición, y desarrollaron 2.196 campañas médicas en beneficio de la población civil. El contingente FINUL 13 estuvo compuesto por una sección de infantería, un equipo sanitario, un equipo de desactivación de explosivos y oficiales de enlace, y quienes permanecieron bajo el mando del coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Dagoberto Antonio Martínez. Es así como la Fuerza Armada de El Salvador forma parte de la Fuerza de Paz en el Líbano desde junio de 2008. Desde entonces, más de 728 miembros de la Fuerza Armada han participado como cascos azules integrados en el contingente español.